Vinimos a escuchar y a compartir sobre todo este importante anuncio que tiene que ver con el crecimiento sostenible de un Chaco unido, que lo que se pretende desde el gobierno, ¿no es cierto?, a partir de esta planificación que se ha hecho después de largas negociaciones y conversaciones seguramente con los 69 municipios, es poder concretar de aquí hasta todo el año 22 y 23, muchas obras, 1.500 de ellas, o sea, estamos hablando de obras de una cantidad importantísima, que como bien decía el ministro de Economía, describía en su alocución, son obras que están planificadas y que tienen su presupuesto real para llevarse adelante. Pero todo esto también con una mirada sostenible y también que tiene muchísima importancia porque estamos hablando del ambiente, del cuidado del ambiente, poder trabajarlo con un compromiso mayor por parte de cada uno de los municipios. O sea, cada intendente así lo ha firmado hoy en esta acta con firmas digitales, que también es un paso adelante, que tiene que ver también con lo ambiental, con el cuidado, con los avances y con el cuidado y que son por ahí pasos no tan profundos como por ahí pretenderíamos para realmente cambiar la realidad ambiental en la que estamos viviendo, pero sí tienen que ver con el rumbo que se va tomando, que va para ese lado, ¿no es cierto?, para comenzar por lo menos a tomar estas pequeñas y grandes medidas para estos cambios que necesitamos en cuanto a lo ambiental y en cuanto a lo ambiental y el compromiso de cada uno de los municipios en este tema. Y también con una mirada de perspectiva de género, de derechos de las mujeres y de las diversidades, en esto, y en qué hizo hincapié el ministro también de Economía cuando hablaba, en tener en cuenta en las políticas públicas transversalmente, que no es poco decir, todo lo contrario, que fue lo que nosotros pretendimos y pedimos y se pudo plasmar en el presupuesto de la provincia, ¿no es cierto?, la perspectiva de género transversalmente y sobre todo en el tema de economía, porque parecería como que la parte de economía, o todo lo que tengan que ver con índices económicos, se descarta, como que no tendría que ver con la perspectiva de género, y muy por el contrario. Y uno de los temas que tiene y muchísimo que ver es, por ejemplo, el tema del cuidado, porque esto que nos perjudica a las mujeres por el lugar en el que ocupamos en la sociedad desde siempre, desde siglos, esas son tareas que naturalmente nos corresponden, entre comillas, realizar a las mujeres y a las diversidades. Entonces, y eso va en desmedro del desarrollo de las mujeres en todos los campos y fundamentalmente en el campo laboral. Entonces, que pongan una mirada, el gobierno y las políticas públicas que se desarrollen tengan esta mirada, la verdad que es para destacar, por supuesto, para exigir de que se cumplan y después seguir pidiendo más porque con esto no alcanza, pero que sin duda que es un puntapié inicial. Así que entendemos que estamos ante anuncios de mucha importancia para la provincia en general y con perspectiva de género y ambiental, nos parece con un plus muy importante.